Noticias del Táchira. Bueno, primeramente para nosotros en Venezuela la salud es un derecho humano, es gratuito, universal y de calidad. A pesar de que el hospital de San Antonio está en un estado fronterizo, nosotros le prestamos atención médica gratuita a los niños que vienen a vacunarse, a las mujeres que vienen a ser atendidas por un embarazo, una cesárea, o a las personas que padecen de un infarto. Lo atendemos gratuitamente aquí. Y nosotros, porque creemos en la salud como un derecho humano. Pero en el día de hoy hemos dicho que en San Antonio, que no contaba con un hospital de calidad cuyos habitantes tenían que trasladarse a San Cristóbal, hoy el gobierno nacional está construyendo este hospital. Y lo decimos con responsabilidad. Un hospital de calidad que no tiene que envidiarle nada a una clínica privada, y el gobierno de la revolución de nuestro presidente Nicolás Maduro, junto con los diputados, hay que decir que el diputado Sanguino, uno de los diputados del Táchira reconocido, conocedor de la materia económica, siempre que intervenía, defendía los intereses del Táchira, y por eso nosotros, la Asamblea Nacional, queremos que los tachirenses lleven diputados realmente que defiendan la salud gratuita, como el diputado, como el candidato a diputado que nos acompaña, que Sayago permanentemente nos llama. Queremos decirle a los tachirenses que vamos a terminar el hospital de San Antonio del Táchira. Hemos revisado el tercer piso, un hospital que parece una clínica. Nosotros le vamos a brindar atención y me comprometo como ministro del Poder Popular, porque es el mandato que me ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro, de culminar este hospital como el hospital de Colón, como la sala de maquinaria del hospital central. Igualmente vamos a poner el resonador, un resonador y un tomógrafo en el centro de alta tecnología, porque para nosotros la salud no es un privilegio, la salud es un derecho humano. Pueden contar aquí todo el pueblo del Estado Táchira, igualmente con el gobernador Bienma Mora me reúno permanentemente. En el día de ayer nos comunicamos dos veces, hace 15 días estuve en mi despacho diciéndole Buenaventura, viéndole todos los detalles de ingeniería y de equipamiento para que el Estado Táchira tenga salud gratuita y de calidad. Noticias del Táchira.